Alguna vez alguien expresó Sevilla, tierra de maravilla, frase que en poco tiempo se hizo célebre y era común verla en calcomanías, en los vehículos, en vallas publicitarias y hasta en las puertas de las casas de muchos sevillanos. Esta tierra de maravillas, balcón del valle, tierra de gente amable y del café más suave del mundo, que otrora fuera la capital cafetera de Colombia, hoy afronta distintas problemáticas que, de no ser tratadas adecuadamente y a tiempo, terminarán por extinguir la maravilla de nuestra tierra. Y así comenzaremos a enumerar una larga retahíla sobre las contingencias de nuestra querida municipalidad, que sin duda alguna también ocurrirán en otras partes del país. Comencemos por la crisis cafetera. Pues aunque el precio internacional del café se encuentra en una buena posición, las exportaciones del grano decrecen de forma alarmante y decepcionante, no solo para los cafeteros, sino para todos los habitantes del municipio, puesto que aún nuestra economía gira en torno a la producción del café. Uno de los inconvenientes que encuentra el ambiente frente a la caficultura es la alteración del paisaje, puesto que se han dejado de lado los sombríos naturales y las poblaciones endémicas de flora, fauna y se han ido extinguiendo paulatinamente. El decreciente precio nacional del café, en contraste con el valor de los insumos para el control de plagas, abonos y herbicidas, haciendo que los productores tengan que acudir a créditos bancarios que se les hacen en extremo onerosos. La vía Uribe-Sevilla presenta hundimientos y deslizamientos, situación que puede provocar en cualquier momento el aislamiento con el resto del departamento. Además, requiere la limpieza y mantenimiento de cunetas, alcantarillas y rosería de taludes. La vía Caicedonia-Puente del Alambrado tiene unas condiciones similares. Allí se presentan daños estructurales en el puente sobre el río Palomino debido a la acción de las corrientes sobre los estribos y el tránsito de vehículos de gran tonelaje. Hablemos ahora de las principales vías terciarias del municipio: Sevilla, Manzanillo, La Cuchilla, El Jardín, Corozal. Se localizan tres deslizamientos que se deben intervenir con muros de contención, derrumbe e inhabilitación sobre la vía Sevilla-Uribe en el sector de La Cristalina, donde el deslizamiento de la vía es constante. Referente a los servicios públicos domiciliarios, se presentan problemas como aplicación de malos procedimientos en el cambio de medidores, facturación de consumos incorrectos, desmonte de los factores de subsidios establecidos por el Consejo para el Estrato 2, deficiente sistema de alcantarillado y redes matrices, costos de referencia muy altos en relación con el metro cúbico de agua potable y el metro cúbico de agua vertida, cobro de servicio de alcantarillado donde no existe el sistema de tuberías que canaliza las aguas servidas, cobro del servicio público de aseo en donde no puede acceder y arribar el vehículo transportador, daño y deterioro a la infraestructura vial con ocasión de fugas imperceptibles en el sistema de conducción en redes matrices. En relación con el tema de salud, se tienen como principales problemáticas la negación y dilatación en la autorización de servicios de salud en algunas EPS, que se espera que se entablen acciones legales para autorizar inclusive medicamentos y otros procedimientos que están en el POS. De cada 10 personas que requieren la asistencia de una acción de tutela, 9 casos se originan por la mala prestación del servicio de salud y de 10 casos, 8 son personas mayores. La demora en la entrega de medicamentos, inclusive en el POS, afectando la salud y la economía de las personas del área rural, quienes deben desplazarse hasta la zona urbana. Quebrada San José. Esta vertiente sirve de colector de aguas lluvias y servidas del municipio, y debido a las falencias en el sistema de alcantarillado y a la carencia del plan maestro del mismo, que originan problemáticas como inundaciones y afectaciones de la salubridad pública en la zona del barrio San José, deterioro de predios circundantes en consecuencia de las erosiones producidas en los barrios San Vicente y El Carmen. Las problemáticas relacionadas con el sector de vivienda tienen que ver con la reubicación de 200 viviendas aproximadamente que fueron afectadas por diversos factores ambientales y calamidades en los barrios San José, Monserrate, San Luis, Alto de la Cruz y Brasil. Déficit de vivienda por carencia de zonas y terrenos que califiquen como aptos para proyectos de viviendas de interés social y vivienda de interés público. Ubicación de viviendas en zona de alto riesgo, barrios Brasil, Monserrate, Alto de la Cruz y San Luis.